Yair, this is a big moment for your career. You are fighting in Mexico again. Last time you were in Mexico, things didn't go your way, right? Things were kind of weird with that no contest with Jeremy Stephens. How does it feel like being back, almost 5 years later? What's the feeling like, and how happy are you to be fighting on home soil again? I mean, just look around. There's many people here. It means something, you know. It means a lot for me. It means a lot for all the people supporting the sport, especially all of you guys. Thank all of you guys for being here, supporting the sport. And this is a big moment, not only for me, but for everybody. As a UFC fan or not, this is a big, big moment in the sport, and I'm happy to be part of it. Do you enjoy fighting in Mexico? Obviously, you get that energy, right? But there might be a little bit more pressure, more media. How do you feel about fighting in Mexico? No, none of that. I like doing it. I like doing it because these faces are familiar for me. You know, this is something that I'm used to do. No more pressure at all. Training camps are always done in Mexico anyways. So for me, this is my home, you know. So I feel great, honestly. A lot has happened between the last time you were fighting here till now, right? I mean, you won an interim title. You fought for the undisputed belt. So if you can just sum up what has been sort of the last, like, 4 years or so. I mean, it's I know it's a lot, right? But, like, how if you could sum up, like, now that you're returning, like, how has this journey been? How much different are you this time around? Well, it's been a lot of ups and downs, but I feel like a new version of myself, you know. Renew or die. That's how I feel. I need to renew myself. It's what I've been doing, and I'm pretty sure you guys will see that on Saturday. Yeah, you're fighting Brian Ortega and apparently his siblings as well. So I want to know. I know you guys have a really good relationship, and part of the first fight that you guys had back in Long Island, you know, there was a little bit of weirdness because you guys do get along quite well. But now that you're fighting a second time, what's the feeling like? It's always weird. I never wanted to fight a guy. You know, this is no different. This time is no different. I like his family. I like him, you know, and he's Mexican. So it's not like, it's not the same feeling. It's job, you know. It's something that we have to do. It's not something that I really wanted to do. Yeah. And I want to get your thoughts on him as an opponent. Like, is it kind of like the same game plan back then? Because we haven't seen him fight, right? Like, you fought. We haven't seen him fight since the first time you guys fought. What's it like preparing a second time around for Ortega? I think we both are prepared for each other. I think he kind of knows what I'm bringing to the table. He kind of have a feeling of my speed, my power. I also did. His grappling, I kind of had a feeling of it, and like his grip and everything. And the game plans are there. So it's going to be really interesting. You know, it's going to be a lot of who can pull out the game plan better. Yeah. And I got to ask you about your division. Well, we saw Alexander Volkanovski lose his title, something that, you know, it's been constant for so many years because he's been so dominant. Your reaction to Ilia Topuria's KO win of Alexander Volkanovski? My reaction was like, he did it. You know, he said he was going to do it, and he did it, you know. And I don't have much to say about that. Yeah. What do you make of Ilia? Because clearly he's thrown some shots your way. You've answered as well. I saw your Instagram stories. What do you make of him in the division, sort of his personality, and is that someone you want to fight down the line? I would love to fuck him up. No, I don't want to fight him. I want to fuck him up. Yeah. There is a fucking big difference on that. Used to make that clear. And anywhere I fucking see him, I'll fuck him up. And you're usually, like, super respectful with everyone. Would you say this is the person that you like the most in the division? Fuck this bitch. I don't fucking like him. Yeah. With that being said, you win on Saturday. Is the title shot next? Yeah. I think that's where it's up next for us. Any of us, whomever wins, the title's next. And just last question. A lot has been talked about maybe his first defense being in Spain. Would you be willing to go to Spain and fight him? I'll fight him in his backyard if he wants. Thank you. Good luck on Saturday. Thank you. Hola, Yair, ¿qué tal? Buen día. Pues justo te acabamos de escuchar un poquito en inglés acerca de pues tu opinión sobre Ilia Topuria y todo lo que se habló en redes sociales. En ese sentido, también el español le ha dejado un mensaje, pero a Conor McGregor lo ha estado retando, lo ha estado insultando incluso. ¿Cómo hacer tú, Pantera, que Ilia Topuria pueda voltearte a ver, que te considere un rival como para estar molestándote a ti en lugar de a McGregor? Ya lo hizo. No tuve que hacer nada, él solo fue el que mencionó mi nombre, yo ni el mundo lo hacía. Y él empezó a tirar basura para acá.
Entonces, si no lo pelo, ¿por qué volteé para acá? Yo nunca había hecho ningún comentario acerca de él, ni siquiera me interesaba su carrera, ni me interesa. Lo único que me interesa ahora es partirle la cara y es todo lo que me interesa. Yeah, just down here. Can you explain to me where the issue with EDR has actually come from? Obviously, you don't like it, but why exactly do you feel so strongly about it? Because of this guy. He was just talking shit about me, and I fucking just make fun of him on social media, and he started fucking saying all kinds of shit, so I kept on firing back, and that's it. You know, I don't normally get into, like, these kind of situations with nobody. I'm really respectful. Yeah. But, like, this fucking guy, you know, I just don't really like him. I don't like him. I don't have to fucking like him. No, I want to fuck him up. That's what I want to do. The UFC talk about going to Spain for the first time as being a historic moment, but how much more historic would it be if it was Spain versus Mexico? Oh, that would be amazing, especially in his home country. Well, no home country, but like where he has lived since he was a kid, I guess. And in front of his people, it would be amazing to beat him up there. How much satisfaction would you take in doing that to him, taking him back to his home country and then beating him there in front of his fans? It will be the best thing ever, the best feeling ever. Are you two able to even be around each other physically? I can get the sense that if you see him, you're going to want to, like, attack him on sight almost. No, not close. Not close to each other. No, never. But, yeah, that will happen 100%. Jair, perdón, ya lo dijiste en inglés, lo sé, pero te lo quiero preguntar en español. Yo tengo muchos años de conocerte, más de 10 años, y yo nunca te he visto tener una reacción como la que tienes con Ilia sobre este tipo. ¿Por qué es tanta esa molestia que realmente para ti ya no es pues una pelea tan deportiva como lo es, por ejemplo, la de Bryan, que es este sábado, ¿no? No, hay que ponerle también salsa a los tacos, porque pues, es la verdad, no es la verdad de las cosas. Pero en realidad me cae muy mal que cuando yo estoy tranquilamente haciendo mis cosas, mi trabajo, y llega alguien a echar basura para acá, pues eso sí no me gusta, ¿no? Yo soy muy de respetar el trabajo de cada quien, y no solamente me fijo en lo negativo, sino en lo positivo, y nunca hago un mal comentario acerca de ningún peleador. Él vino a tirar basura para acá, yo ni lo pelaba. Entonces, ahora la bebes o la derramas, dijeron por ahí. Oye, para esta pelea regresaste al Centro Ceremonial Tomía del Estado de México, parece que tienes pues un buen sistema, ¿no? Peleas en la Ciudad de México, en otro lado, vas ahí, estás tranquilo, está tu gente, entrenamiento de altura. ¿Cómo fueron estas 8 semanas? Pues sí, llegué aquí a principios de enero. Tuve la oportunidad de estar preparando en Jiquipilco, cerquita de Jiquipilco. Es un poco más alto que aquí, que Ciudad de México. Fue una preparación bastante completa. El lugar en donde estuve entrenando tiene todas las facilidades. O sea, hay alberca, tiene gimnasio. Tuvimos mats que mi equipo de management me hizo el favor de llevar hasta allá. Tenemos gimnasio y costales. Teníamos bicicletas y pues obviamente no nos faltaban piernas para correr. Entonces yo creo que fue una preparación bastante completa y ahora solamente queda demostrarlo el sábado y pues que gane el mejor. Bryan decía que él veía la pelea como una continuación por el tema de la lesión. ¿Tú cómo ves el sábado? ¿Es una pelea que continúa después de lo que pasó esa vez en Long Island? Pues se puede ver de muchos diferentes puntos de vista, porque de mi punto de vista, pues para mí yo gané la pelea. Él no se quedó satisfecho con el resultado, lo cual está bien. Muchos expertos analizaron la pelea y pensaron que sí fue pues literal un intento de sumisión lo que llevó a eso. Y otras personas dicen que no, que simple y sencillamente pues se zafó el hombro y ya. Entonces yo creo que también por eso lo hace interesante, ¿no? El ver qué es lo que sigue de esto y en una pelea quizá un poco más longeva, ver cómo se desarrolla el combate. Una última pregunta, Jair, hablaba yo con Bryan, me decía de su papá, de Don Martín, de ese momento que tuvieron con tu papá en Long Island, de lo bien que se llevaron, que para él son vacaciones y todo, pero ¿cómo es? Yo me imagino que va a estar toda tu familia, todos tus amigos, toda la gente de Parral que siempre viene. ¿Cómo es ese tema, no? Donde, pues sí es un tema deportivo, pero hasta las familias de ustedes no se llevan perfecto. Sí, la verdad, es un tema difícil. De hecho, inclusive antes de entrar aquí al careo, estábamos platicando ahí y siempre es raro, ¿no? O sea, sabes que estoy cotorreando contigo, pero pues ya sabemos que nos vamos a dar un tiro. Entonces, es como que chido, pero todo bien, pero nos vamos a dar un tiro. Pero no pasa nada, o sea, para mí no tengo ningún problema con saludar a su familia. Todos me caen perfectos, son muy buenas personas todos. Y la vez que estuvimos allá en Long Island, como bien lo mencionas tú, nuestras familias tuvieron la oportunidad de conocerse. En esa ocasión estaba todo mi equipo ahí, ¿no? Y luego, esos son los papás de Bryan, vamos. Y empezaron ahí todos a cotorrear. Son momentos, de esto se trata el deporte. Yo prefiero así que llevármela por las malas. Pero pues en esta ocasión, pues con una cercanía,
tenemos, se vuelve un poco más, más con sentimientos encontrados, digámoslo así. Yair, por acá, por tu derecha, Ángela Costa para Record México. ¿Consideras ventaja, regresando al tema Topuria, que haya saltado al top 5 de la visión de los pedos pluma, que haya pasado sobre ti, sobre Max, sobre el mismo Ortega? ¿Consideras ventaja para él y desventaja para Alexander, que no tuvo quizá el estudio con un peleador top 5? Mira, yo lo mencioné en muchas entrevistas anteriores a la pelea. Cuando me preguntaban acerca de la pelea, yo les dije, yo creo que Alexander Volkanovski está cometiendo un error. Un error, perdón. No por el hecho de que no tenga las habilidades para ganarle, sino porque viene de una derrota por knockout. Podemos ver cicatrices por fuera, por dentro no sabemos. No sabemos después de un knockout cómo va a reaccionar tu cuerpo ante un golpe, especialmente de alguien que se prepara para esto. Entonces, esa era la única desventaja que yo le veía, y lo cual también conllevó a que él perdiera el campeonato. Yo creo que fue, quiso demostrar algo que no debía, y eso mismo llevó a que la pelea se diera de esa manera, sin quitarle obviamente el mérito a Topuria. Perfecto, muchas gracias. Yair, izquierda. Por lo que representa Volkanovski en la compañía, seguramente se le puede otorgar una revancha inmediata. Pero a nivel acción, ¿consideras que tú eres el mejor nombre para enfrentar a Topuria? Yo creo que sí. Creo que se está escribiendo una historia entre Topuria y yo, pero tampoco estaría en desacuerdo con que tuvieran un rematch Alexander Volkanovski y la Topuria. Creo que yo, siendo el campeón durante tanto tiempo, que no se me brindara una oportunidad así, yo estaría bastante molesto. Ahora falta ver si está saludable, si quiere tomar la pelea, si quiere dar un descanso, si quiere subir división. Pueden pasar muchísimas cosas entre una pelea y otra. Pero hablando de quién sería el próximo, solamente por cómo se ha estado escribiendo la historia, pues sería yo. Yair, aquí a tu izquierda. A tu izquierda. Te conocemos, eres un peleador que no eres polémico, pero que sí eres directo. ¿Qué mensaje le darías directamente a Ilia Topuria después de que, como tú mencionabas, tú sin decirle nada, pues él te comenzó a insultar, te llamó trapo, comenzó a decirte ese tipo de cosas? Ni me importas, güey. Tú a mí ni me importas. A mí me la pelas de aquí donde quieras. Ese es el mensaje que te quiero dar. Y ahorita a lo bueno, a la pelea buena, la de Brian. ¿Y qué sensación tendrías tú que la arena el próximo sábado, teniendo en cuenta que Brian también tiene ascendencia mexicana, pero quizás estarían cantando un poco por ti, por el lado esos, mexicano? Esos sí son guerreros, no mamadas. Brian es un pinche guerrero, se ha visto, se ha demostrado en varias situaciones, en varias ocasiones, y por eso estoy contento de enfrentarlo. No por el hecho que sea mexicano, estoy contento de enfrentarlo porque es un guerrero. Yair, por acá a tu derecha, por acá, Arturo Méndez para el periódico Esto. Topuria también decía que a lo mejor en su razón a ti te enojaba que él representaba más el estilo mexicano que tú. ¿Este sábado funcionaría la Arena Ciudad de México pelear en tu casa, entre tu gente, para de verdad demostrarle lo que es el estilo mexicano? Porque a lo mejor, no sé si tú tengas esa idea de que no la ha visto o de verdad no conoce el estilo mexicano de un peleador. Pues ya que nos topemos, pues, se va a dar cuenta de lo que es el estilo mexicano. Por lo pronto, el sábado tengo una gran contienda y yo creo que los actos valen más que las palabras. De este lado, Yair, acá atrás, Javier Cardoso. Oye, serían dos preguntas, si me la puedes responder en una. La primera es, ¿qué tanto te desconcentra para el sábado pensando que tu rival es Ortega o se te quiere meter a la cabeza Topuria? Y la segunda, sobre este mismo peleador español, aquí en México tenemos un deporte espectáculo, la lucha libre. ¿Lo retarías cabellera contra cabellera? No sé a qué se refiere a eso, pero ¿cuál era la primera pregunta? Si te desconcentra un poco. No, pues en realidad yo, mi máximo enfoque pues está con Brian, la verdad, ¿no? O sea, me he preparado específicamente para pelearle a Brian, toda la estrategia, todo alrededor de él, las visualizaciones, los entrenamientos mentales, todo ha sido cerca de Brian. Lo otro pues es solamente extra, ¿no? Esa parte es algo que nace de repente y se suelta, se da. Pero mi máximo enfoque está con Brian, no se confundan. Brian Ortega es la primera meta que tengo a superar este fin de semana y luego ya veremos qué pasa. Gracias. Yair, por acá a tu izquierda. En caso de ganarle el próximo sábado a Brian Ortega, ¿te verías peleando por el título con Ilia Topuria en España? Gracias. Sí, creo que ya como comentamos esa pregunta ahorita, creo que ya la cubrimos, pero sí, me encantaría estar peleando con Ilia en España. Muchas gracias, gracias por venir aquí. Ilia, me la pelas.